aquí estamos de nuevo, señores, en De Mañana. Y ya esta noche hay que partir coquito y comer manzana. Bienvenidos a De Mañana. Un abrazo grande a todos los dominicanos que están por allá, fuera de su tierra, de aquí desde mañana. Siempre lo estamos extrañando. Y a todos los de aquí, también los queremos mucho. Buenos días, Sócrates. Buenos días. Tú eres un caso serio. Vamos a tener que examinar, creo que le están echando ese café. A ese café tuyo temprano. Iniciamos en De Mañana, señores. Nos pusieron aquí que tenemos que estar con ustedes antes de la Nochebuena, antes de compartir la cena de Navidad. Ah, y aquí estamos. Y la pregunta del día, ¿cuánto estima usted hay que invertir para comprar los ingredientes de una cena de Nochebuena? A las mujeres que llamen, ellas son las que saben. Ahí está la pregunta del día. ¿Cuánto estima usted hay que invertir para comprar los ingredientes de una cena de Nochebuena? Hoy lo vamos a discutir y vamos a tener temas interesantes porque vamos a tener entrevistas con personas que saben de lo que estamos hablando. Va a estar con nosotros también el doctor Francisco Ureña, director del Hospital San Vicente de Paúl, tocando el tema sobre operativo navideño en el Hospital San Vicente de Paúl. Y también estará con nosotros Luis Díaz, empresario, organizador de eventos artísticos para estos días festivos. Esto es De Mañana, no se lo pierda. De inmediato darle las condiciones del tiempo de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología. Las condiciones de hoy van a estar muy similares a lo que pasó ayer. Poca nubosidad, pocas posibilidades de lluvias. No obstante, llegando la noche, hay una vaguada y un sistema frontal en la porción de Cuba que estará incidiendo en nuestro territorio. Y también los vientos del sur traerán humedad. Por lo tanto, se espera que para la madrugada... ¿El viento del sur? Sí, hay un viento de arrastre del Caribe que está trayendo humedad. No, me van a traer humedad, porque si no están secos para allá. Trae humedad. Dios, ¿no? Sí. Por eso y, es... Estamos hablando Gran Santo Domingo y esa zona. Y esto va a provocar que ya para mañana hayan posibilidades de lluvias, aguaceros débiles a moderados, a veces fuertes. Es decir que el panorama que vamos a disfrutar hoy va a ser totalmente diferente al de mañana. Se espera lluvia para la cordillera central. ¿Y cómo es el panorama de mañana? Valle del Cibao, también noreste y este. Hoy está claro, pocas posibilidades de lluvia. Ya mañana las posibilidades se incrementan. Pero mañana no puede llover porque mañana es día de... Eso no está prohibido, ¿no? No está prohibido. Porque el 25, qué sé yo qué, como que no está... En San Francisco de Macorís hoy tenemos temperaturas de 21 grados, 20 grados para el día de hoy, 20 grados para el día de hoy y se espera un día caluroso hoy. ¿Es verdad? Sí, hoy va a ser un día caluroso. Puede subir hasta 31 grados, Sócrates. ¿A dónde? ¿En la montaña? No. ¿Para dónde que va a subir a 31? Sí, hoy va a ser una noche buena calurosa y también... nuestro amigo el sol se empieza el sol invicto a desnudar a los ojos humanos a las 6:48 de la mañana. Ah, porque se pone ropa cuando... Sí. Ok. Él se pone rojo cuando ve los seres humanos de este hemisferio. Y se acuesta a las 6:24 de la mañana. Este solsticio de invierno, cuando inició el invierno, la Tierra nos da la noche más larga de todo el año, porque recuerden que la Tierra se inclina 23.5 grados y lo hace hacia adelante y hacia atrás del Sol. Y cuando lo hace hacia atrás, pues de este hemisferio,
entonces las noches son más largas. Estas son las condiciones del tiempo. Buenos días, nuestro conductor, maestro amado José Rosa. Buenos días, Julio. ¿Cómo tú estás? Buenos días, sogra. Amado, ¿qué hay? Aquí estamos. Me trajeron los suquitos. Los tres que tiraron a Pedro entre el pozo. Cantamos como gallo y pusimos como gallina. Mira, a propósito de gallina. Bueno, se le dio a lo, ¿verdad? Lo que... Mira, a propósito de gallina. Bueno, te traje los coquitos porque como tú afanas tanto con los coquitos, sí, yo me imagino que tú eres loco con tus coquitos. ¿Te traje una funda de coquitos? No, nos juntamos todos los muchachos, los sobrinos, y empezamos a partir coquitos y a hacer una fiesta de partir. Sócrates. No. Mira. ¿Tiene coquitos, Sócrates? Mira, tiene coquitos. Sí, tiene coquitos, tiene almendra. Tiene almendra. Nada de eso. Y nueces. Nada de eso. Nueces. Nada de eso, nada de eso. Disfrútala, mira. Nada de gracias, eso. Gracias. Tú sabes que a propósito, ayer yo cogí al campo y me comentan, bueno, a mí mismo me está afectando, que hay una enfermedad de las gallinas que se llama, le dicen el seco. Ah, sí. Pero está acabando. ¿Cómo es que le dicen? El seco. Porque, es un virus. Porque, es sí, un virus gripal. Porque el pollo cae seco. ¡Pah! Yo me imagino que no, era por eso. No, no, y que deja de comer, entonces se va enflaqueciendo. Exactamente. Y por eso y se pone triste y hace pa. Hay antibióticos para darle tratamiento. Eso es lo que quería hablar. A quien tenga ese problema, me dijo Papo, el veterinario, Feli, el veterinario, mi amigo Feli, que en el área de ganadería, aquí en. Cerca de Liadé, creo que por donde sí, está. Sí, 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 la veterinaria. Están dando las vacunas. El que tenga problemas con eso, si tiene pollo en su patio, si tiene pollo en su finca o lo que sea, que trate de, sí, de salvarle la vida poniéndole la vacuna. Sí, le doy la información porque creo que es una información Es importante, sí, porque claro. Hay muchas personas que tienen la crianza se divierten, le gusta. Gallinas, me están Tú eres un gallinero. Es una fuente de proteína. De familias y sí. Es bueno que la crianza se está muriendo. Pues yo no vi que le llegaran gallina a cada uno de los integrantes de mañana. Yo, que no te han llevado ni una funda ni una libra de maíz para pues ya yo comencé a traer coquito. A eso lo ponen ellos. La de tu casa lo ponen ellos. Señores, usted... ¿y qué me dicen ustedes de la pregunta del día? ¿Cuánto estima usted hay que invertir para comprar porque los ingredientes eso ayer lo tratamos en el bueno, yo ayer me yo puse... Yo pienso que lo que debemos preguntar es que si alguien conoce a alguna familia o persona que no vaya a celebrar la Nochebuena hoy por falta de recursos. Porque como ayer nos dieron una dirección, un teléfono de que quiere necesitar, entonces de lo que se trata es, si usted conoce a alguien, ¿conoce usted a alguien que no tenga con qué celebrar la Nochebuena esta noche? Yo creo que el teléfono es 809-329-0000. Entonces nos llama, dice, mire, en tal sitio hay una gente que no tienen. Y allá mandamos el auxilio de... Claro, de Juan Bosch. De la mano amiga del Estado a través de su representante para que eso se pueda resolver de esa manera. Por cierto, ayer la fiesta del parque lucía vacía. ¿Tú viste? Bueno, que... Ahí estaban los hierros, ¿y qué pasó? Es que el cambio va. Es que el cambio va. Pero estamos en tregua. Estamos en tregua, pero yo no sé. Pero yo no sé, hubo un plantón ahí, yo no sé qué. El pueblo dándole plantón. Oh, ¿pues tú crees que el pueblo es bruto? Yeyan dice que porque era que había que llevar a no sé quién, a la Haza. Y a una cosa de a esa. A Kilihari. ¿Eh? A Kalahari, Kilihari. Sí. Hay un Kalahari. Sí. A Bullying 47. A una gente de esa que tenga más. ¿Ustedes están viendo cuánta gente hay en la calle? ¿Cuánta dieta? ¿Cuánta dificultad andar en la calle? O sea, le estuve preguntando a alguien que sabe de eso y me dice que un pastelón se lleva 300 pesos de plátano maduro. ¿300? Sí, porque los plátanos están caros. Son 15 plátanos más. Sí. ¿Pero un pastelón para cuánta gente? No, para una familia que vaya a comer. 6, 8 gente. Pero es que un pastelón, el pastelón no es una comida. El pastelón es solamente una. Espérate, eso ya va en la cena. Señores, le damos la gracia a la primera persona que se comunica con nosotros en este día. Buenos días. Aló, buenas. Buenos días, muchachones. Hola, ¿cómo estás?
Adelante, adelante. Converse con esto. ¿Por qué uno sale del campo a comerse una sopa de gallina y le manda un pollo criollo? Va, nosotros estamos dispuestos ahí, invitándonos, ¿qué tal? Porque nosotros estamos... Dice que ¿por qué tú sales para el campo a comerte un asopado de gallina y le matan un pollo criollo? Bueno, pues eso es la distinción que tiene... No, pues, esa tiene es la distinción. De género, porque usted tiene ese no, problema de género. No, 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 que tenga pluma. Es la distinción que tiene el hombre del campo, que da lo mejor. Pluma. Óyeme. Espérate. ¿Tú tienes problemas con la pluma? No, no, nada. Ponte, porque lo realmente por esto está aquí. La mía no me molesta. No, te estoy viendo como tú tienes algún problema con la pluma. Te digo que las mías no me molestan. El hombre del campo da lo mejor que tiene cuando tiene visita. Y si más la visita es del pueblo, entonces le mata un pollo criollo. Un pollo criollo es una distinción. Sobre todo si la gente está un chingo buena. Sí. ¿Tú sabías que las gallinas que son criadas así en el campo, le llaman gallinas felices? Generan más proteína. Ajá. Sí, tienen mejor calidad. Y el sabor también. Yo supongo es que más acentado. Tiene más acceso a un gallo con más frecuencia. Sí, sí, no, puede ser. Es posible. O sea, porque eso viene... Y la carrera y la cosa la hace sentirse mejor. Sí, eso la pone... Ajá. Ah. No, no se llama cuando le hace las ruedas. Las ruedas. Sí, porque eso es... Yo tenía un gallo que no hacía nada de ruedas. ¿Cómo diga? Y no lo chequeaba. Había que ir donde... No. Eso se tiraba derecho. Ah, él era un kamikaze, como un dice kamikaze. Yer Yang. Ah, sí. Amado tiene muchos amigos así. Sí, sí. Ah. Sí, tengo uno a mi diestra. Y mira qué diferente. Yo lo tengo a mi siniestra. Sí. Mire, Sócrate. Dime. Pues bien, mira, antes de que tú continúes. Sí, no. Y tú le pones libre y media de queso mozzarella. Ok. Son como 250 pesos. La mozzarella. Sí. Estamos hablando de 550. Sí, 300 sí. Y 250. Y si tú le agregas carne, el libre y media de carne se va a llevar también. Sí, carne molida. Molida. Sí, molida. Y la de buena calidad es 140 pesos la libra. Wow. Entonces tú estás hablando... No, cuando tú vienes a ver te sale mil y pico de pesos. Si tú le agregas todas las demás cositas, ¿verdad? Tú estás hablando de casi mil pesos. ¿Qué tú crees que se hacía antes de que se moliera la carne? ¿Antes de qué? De que se inventara la máquina de moler carne. No, eso no, era por pedazos. Exacto. Eso era jalado. No te ríes porque para hacer pastelón hay que moler la carne. Se inventó una máquina. Ustedes se recuerdan de la... Sí, sí, el molino. Había un molino. Aquí, sí, se pegaba en una... Sí, un molino. Un molino. Bueno, sí. Se daba la vuelta y salía. Pero antes de eso... Pero antes no había ni sazón. No, ¿cómo va a ser? Ajo y cilantro. Pues algunos, los tatarabuelos de nosotros llegaron a comer carne sin sazón. Es posible. Es posible. Sí, déjame decir. Ah, sal y ajo. No, déjame decir. Cilantro. La carne, por ejemplo, la carne de res, regularmente yo la preparo con pimienta y sal, nada más. Sobre todo el churrasco. Tú le echas pimienta. Tiene su sabor. El churrasco. Le limpia un poco la grasa que trae y le deja un poco para que esa misma grasa le sirva de Atención, el maestro está hablando de churrasco, eso no es. Ale es un experto preparando. Ya yo tengo un amigo que tiene hambre aquí. Mejor, padre. Ale, pero invita a uno a comer churrasco a tu casa. Tú sabes que. Mira, déjame darte un tip. Para churrasco y vino, invita a Ale. Óyeme, hace un tiempo yo comencé a bregar con la cocina y me gustó el churrasco. Aquí no le gusta, ¿verdad? Y entonces. Comencé a trabajar. Sobre todo si es de haber de Angus. Exacto. Yo iba y lo compraba al supermercado carísimo. Hasta que decidí ir a la carnicería y comprar churrasco criollo. Me quedaba duro. Pero el difunto Dani Parrillada, tu amigo y mi compañero de estudio, que en paz descanse, me dio una técnica y se la voy a dar a la gente. Para esa carne de res dura, la solución es la piña. Tú coges la piña, la rebana. Sí, tú coges la piña, la rebana, se la pone encima por lo menos una hora, hora y media. ¿Arriba de la carne?
Sí, encima de la carne, cruda. Tú pones piña abajo, pones la carne y pones como si fuera un sándwich de carne con piña. Óyeme, y eso se queda más suave que el churrasco que venden en el super. No, el super. Mira, Israel lo sabe. Aprendan, aprendan. Mira, a partir de ahí decidí comprar churrasco criollo y piña. Y la piña blanda a la carne. Mi problema. Una hora. Sale más barato. Pero claro. Y consigue una... No, porque el problema, por ejemplo, con el churrasco es que se consigue de un ganado que casi mente no pisa. El Aberdi Angus. En sitio donde se lo hacen, básicamente lo tienen ahí. Es una raza de ganado, especialmente para eso. Para eso. Y entonces, lo que consume incluye cebada. Sí. No, eso es. No, lo, no le lleva la mano. No, para rico, no es cosa cualquiera. Un kilo te puede costar $300. Si él supiera que todo eso que le hacen es un allante. Sí, ¿quién va a matar? Es un allante. Hay criados. No come. Se pone flaco. Hay de ellos que el pedigrí que tienen y la alimentación incluye cerveza. Uh-huh. Sí. Carajo. Mire, escuchen esto. Me imagino que el cuidador se bebe su padre. No, trae. No, los dos terminan con padre. Exacto. Como el cuento del pavo, ¿verdad? El cuento del pavo, ¿verdad? Sí. En una ocasión, un joven se dirigió a donde un maestro, al monasterio. Le dijo, maestro, yo necesito que tú me ayudes. Yo no sirvo para gran cosa, la gente me dice que yo hago todas las cosas mal, que yo no sirvo para nada, que yo soy un tonto, y yo quisiera que tú me ayudes con eso. El maestro, ante esta declaración del joven, dice, bueno, yo no te puedo atender ahora porque yo tengo otras cosas que hacer, yo tengo que resolver mi propio problema. Así que si tú quieres, vete y vuelve después porque tengo vaina que hacer. Y acto seguido le dice, bueno, pero si tú me resuelves un problema que yo tengo, un problema mío, entonces quizás yo te pueda ayudar. El tipo le dice, no, está bien, yo te ayudo, pero lo dice un poquito, sintiéndose mal de que había sido relegado y que también había sido tratado mal por el maestro. O sea, que la cosa seguía, todo el mundo seguía tratando mal, no lo valoraba. Y el maestro se quita un anillo de su dedo más pequeño y le dice, mira, ve al mercado y véndeme este anillo, pero no me traigas menos de una moneda de oro por él. El tipo se monta en su anillo, en su caballo, sale para el mercado y allá en el mercado comienza a ofrecer el anillo a los mercaderes. Los más que llegan a ofrecer una moneda de plata, mucha gente se ríe de él, le ofrecen cosas de cobre, le ofrecen gallinas, le ofrecen qué sé yo qué, pero no consigue que nadie le ofrezca una moneda de oro. El tipo se siente mal y vuelve a su maestro. Le dice, maestro, no pude cumplir con tu encargo. Lo más que pude conseguir fue que alguien me ofreciera una moneda de plata y yo no creo que tenga la capacidad de engañar a alguien con relación al verdadero valor de este anillo. El maestro le dice, mira qué cosa tan importante te acaba de decir. El verdadero valor de este anillo, si queremos vender el anillo, lo que debemos conocer primero es cuál es el valor que tiene. Mira, ve a tal ciudad que hay un joyero, dile que tú lo quieras vender, que cuánto te ofrece por el anillo, pero no lo vendas por nada de lo que él te diga. Tú me lo traes solamente para saber el precio. El tipo coge para donde el joyero sabe bien el anillo, le dice, mira, si lo quieren vender ahora, lo más que yo te puedo ofrecer por ella son 58 monedas de oro. ¿Mm? El tipo tira un brinco, 58 monedas de oro. Dice, sí, y si se quiere vender al paso, se pueden conseguir 70. El tipo regresa, el tipo regresa donde el maestro, dice, maestro, esto fue lo que me dijo el joyero, el precio del anillo son 70 monedas de oro. El maestro le dice, mira, esta es la moraleja. ¿Qué tú haces pretendiendo que otro le pongan valor a lo que tú eres cuando debieran ser a personas con conocimiento, verdaderos expertos, quienes decidan el valor que tú tienes? Cuando yo leí esa historia, comencé
hice una introspección filosófica y pensé, ¿quién es el especialista que puede determinar cuál es el valor que nosotros tenemos como ser humano? Nuestra madre, nuestro padre. La madre lo valora. Un sacerdote. Sí. Un pastor, un psicólogo, un psiquiatra. ¿Cuál es? O un político. Un político puede serlo, o un psicoanalista. ¿Con qué cosa nosotros reflejamos el valor que nosotros tenemos como seres humanos? O sea, ¿qué es lo que nos hace ser especial o ser único como seres humanos? Tener un carro, tener una casa, tener un título, ser senador, ser diputado, tener posesiones materiales, cualquiera sea, sea amigo de Abinader, sí, sea amigo tuyo, sea amigo de qué sé yo quién. Eso es una de las búsquedas existenciales del ser humano a través de la humanidad, el tratar de decidir y de resolver qué es lo que lo hace especial. Porque si tú te pones a ver, te lo digo a ti dentro del ámbito del derecho constitucional, la constitucionalidad plantea que el ser humano es un fin en sí mismo, que está dotado de dignidad jurídica. Pero actúan las personas con dignidad. La dignidad depende de lo que las personas hacen, de lo que las personas se ganan con su ejemplo, o de que una ley haya decidido que una persona sea digna. Hay personas que generalmente tienen dignidad en sus actuaciones, o la dignidad es solamente desde el punto de vista jurídico una donación que hace el poder, una concesión que hace el poder a los seres humanos, por el simple hecho de ser seres humanos basado en el cristianismo o en el naturalismo. ¿Qué ustedes piensan? Bueno, mi abuelo decía que lo único de valor que él tenía era la dignidad y la honestidad, y por eso se mataba con cualquiera. Yo pienso que la dignidad es una valoración propia, y cada quien tiene un nivel de conocimiento acerca de cuál es su verdadera, sí, dignidad, hasta dónde puede llegar. Por esa razón, si dependiendo de tus herramientas, dependiendo de tus enseñanzas, dependiendo de tu educación y de tu formación, tú tendrás una idea de tu, de la. Por eso se han creado diferentes escuelas. Por ejemplo, sí, en la economía, ahora mismo la escuela del neoliberalismo, que vino acabando, arrasando, una economía salvaje, ganar a ganar, es lo más importante. Y luego viene una teoría ya del fundamentalismo. Y así sale también la moral, resaltan la importancia en la familia. Por ejemplo, la mayor riqueza que yo le haya podido dar a mis hijos es el estudio, el conocimiento, sí, que puedan estudiar lo que quieren. Hay una historia muy, muy agregado a lo que son los valores personales. Hay una historia muy interesante con relación a un tipo que compra un carro, el último modelo, imagínate un BMW caro, pero es un tipo de esto extremadamente perfeccionista, psicorrígido en eso. Cuando enciende, siente una vibración, se lleva el carro pensando que no era nada, pero la vibración sigue cada vez que enciende el carro, cada vez que enciende el carro le da la misma vibración, y el tipo comienza a preocuparse y vuelve a la casa. En la casa le revisan el carro, le ponen computador, el carro está bien, nuevecito, un carro acabado de sacar de la agencia. Bueno, la cuestión es que después de caminar mucho, llega donde un especialista y le dice al especialista lo que le está pasando. El tipo le dice, enciende el vehículo. Y dice, sí, hay una vibración muy ligera. Usted tiene muy buen oído porque eso no se siente, pero es ligera, pero sí, hay una vibración. Dice, ¿usted me lo puede arreglar? Bueno, vamos a tratar. Y el tipo dice, así, coge, levanta el capó, le dice, encienda de nuevo. El tipo enciende el carro, dice, apáguelo. Va atrás al taller, trae un destornillador de trilla chiquito, mete el destornillador por un sitio, aprieta un chin y le dice, enciéndalo ahora. Perfecto. Perfecto. Y el tipo le dice, ¿cuánto le debo? Y dice, $1,000. Se escandaliza y se pone la mano en la cabeza y dice, pero $1,000, lo que usted acaba de apretar es un tornillo. Dice, sí, el tornillo cuesta 10 centavos. Pero lo que yo aprendí durante toda mi vida y lo que yo valgo para saber que sucede, como especialista, para saber que su carro tiene un ruido que ni siquiera la computadora de la empresa que se lo vendió lo detectó,
Y yo le resolví el problema, eso vale 1,000 pesos. Ahora, usted quiere, yo le vuelvo a... Usted no sabe dónde está el problema. Sí. Yo vuelvo y lo pongo donde estaba y usted se va. Usted se va y lo pone. Sí, claro, sí, sí. ¿Tú te acuerdas del anuncio de Mastercard? Eso, de Mastercard. Es dignidad. Sí, sí. Eso es así. De la tarjeta que. Sí, de la tarjeta que. Ya, yo puedo tener todos los valores del mundo, pero una reunión, por ejemplo, con mi familia, eso no tiene precio. Sí. Y es así. Don Yerjan, la antigua, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Llegó temprano. A todo el equipo. A reforzar. Sí. El bateador emergente llegó. A asegurar que los esclavistas estuviéramos aquí. Sí. Dijo sí, que sí. Recibí una llamada y me dijeron, va temprano. Y así que, aquí buenos días a todo el equipo. Buenos días a la gente que nos ve a través de Telenor, Canal 10 y sí. Telenor.com. Aquí estamos. Vamos a... De lo que se trata para finalizar es... Okay. Cada uno debe de tener conciencia. ¿Hay llamada? Sí, hay llamada. Adelante, no hay problema. Buenos días. Sócrates. Hola, buenos amor, días, ¿cómo estás? Buenos días, amado. Buenos días, ¿cómo estás? Cuéntamelo. Bien, gracias. Se oye allá en la madrugada, con el humo del café subiendo. Sí. Por fin que llegó Don Yen Yang. Temprano, algún día. Sí, medio malogrado, pero llegó. Esa misma fue que llamó. Tengo aquí al doctor. Ese muchacho, mira, Fulvio, pide lo que cuesta hacer un miren, pastelón de plátano aquí, maduro. Fui al supermercado, escúcheme señora, fui al supermercado ayer, miren, aquí le traje los precios de los ponches, puedo decir la marca, ponchecito, puedo decir la marca por hoy, ponchecito. El ponche crema de oro vale 274 pesos, y el Cuba, que la gente quiere, vale 729 pesos. Estamos no es que la gente quiere, que tú vas donde la mujer tuya y no, o sea, le lleva ese, arrope ese tanto que lo parte en la cabeza. No, tomarías tú que te vendieran unos caseros por 50 pesos. Tacaño. Ese es el plátano de esta calle, hermano. ¡Llame otra vez! Quítense lo que no sale. Quítense lo que... Plátano maduro a ese muchacho. Sí. Dígale cuánto cuesta un pastelón a él. Vamos a ver, ¿en cuánto sale? Coño. Pastelón de plátano maduro. Un pastelón de plátano maduro para 6 personas. Sale por 1,370 pesos. Más o menos. Para 6 gente. Para 6 personas. Es que él no come. Ustedes van a seguir con esa hora. Oye, pero eso es para la cena y para el otro día, ¿verdad? Para el calentado. Para 6 personas. ¿Cómo que el otro pero día? Pero ¿a cómo están solo los plátanos maduros? Eso pero sí está caro. Los plátanos maduros están caros. ¿A cómo están? ¿A 25? Son 300 pesos de plátano maduro. Claro. Tan caro, ¿verdad? Hay que comprar carne, hay que comprar queso. 300 pesos de carne. Está caro, ¿verdad? El pastelón. Bueno. Pues hagan menos. Gracias por su llamada, muy amable. Gracias por la llamada. Hagan menos pastelón. La mañana. Vamos a ver este mensaje navideño de la Casa de los Salones. Volvemos en breve. Por cierto, tengo aquí. Navidad es un tiempo de reflexión y amor. Un espacio creado por Dios para fomentar la unión familiar y el amor al prójimo. Meditemos claramente para así trazarnos los proyectos de este nuevo año. Mi deseo es que te cuides, porque hay muchas personas que te quieren y te estiman. ¡Feliz Navidad! Y continuamos aquí, señores, en De Mañana, discutiendo esto de Navidad, Arismendi, el costo de la cena de Navidad. Arismendi, vámonos. Esa es la pregunta calle, del día. A la gente. Señores, ¿cuánto cuesta preparar la una cena de Navidad? Los que no salieron a la calle ayer se perdieron de cosas buenas. Les invito a que salgan hoy. La economía está bien dinámica. Y si usted quiere la tener... La gente está comprando y mucho. Y si usted quiere tener una salud bucal en buenas condiciones, póngase en las manos expertas del doctor Vargas, en la clínica dental doctor Vargas. También con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro, cirujana bucomaxilofacial, las manos de seda, con servicio en el materno y también en Salcedo. Clínica dental doctor Vargas, calle 27 de febrero, número 62, en el 809-290-7383.
829-766-1666. Bueno, y vamos a dar el aviso que no le gusta a Sócrates. Recuerde, recuerde renovar tu marbete 2020 de manera fácil, cómoda y segura. Recuerde que los vehículos desde el 2015 pagan 3,000 pesos y vehículos hasta el 2014, 1,500. Recuérdalo renovar ese marbete del 2020 para que se evite problemas. En la Asociación Duarte de Ahorros y Préstamos, de manera fácil, cómoda y segura, en cualquiera de sus sucursales. Repito, vehículos desde el 2015, 3,000 pesos y vehículos hasta el 2014, 1,500 pesos. Ahí está. Ya yo renové el mío allá en la Asociación Duarte. Así mismo, como dice... Rápido, seguro, rápido, tranquilo, seguro, confortable. Sí, muy rápido. Bueno. La Farmacia San Miguel. Sí, señor. Horario corrido de 8 a 7 de la noche. ¿Cómo aceptamos se llama el dueño los de la principales farmacia? ARS, Miguel de la Cruz. Humano, Senasa, Senma, ARL. Autoservicio, rápido servicios a domicilio. Usted llama y llega de una vez. Atención, pagueo Miguel de la Cruz. Disponible, pago de servicio de luz, teléfono, usted tiene todo. La venta, Telecable, Farmacia seguro, San Miguel, 809-588-3388, 849-341-3388. Avenida Libertad 91, Avenida Libertad 21, Rivera del Valle. Bajando ahí. Bajando ahí mismo. Ahí. Tenemos una llamada en la bajadita. Había un mensaje sobre la farmacia. Adelante. Atención, buenos Miguel de la Cruz. Se va a aumentar la venta de vaina de pa. Buenos días. Buenos días, hermano. Agua fría. ¿Cómo están ustedes? Bendiciones. ¿Cómo que agua fría? Bendiciones. Muchas gracias, mucha paz, mucho amor, mucha tranquilidad. Gracias. En esta Navidad de siempre. Aprovecho la ocasión para felicitar de todo corazón a Marlene Beato Fernández, que es la esposa de mi hijo, quien hoy cumple años. Manden una foto por WhatsApp para ponerla en la... Ok, y así mismo también a mi hermano Jesús Frías Henao, que también cumple años hoy. Bendiciones, felicidades para todos, y también quiero felicitar a Manolito, que también cumple años hoy, y son todos mis cuñados también. Esa familia era muy activa nueve meses antes al día de hoy. Había televisión e internet. Felicidades a todos. Coquito para ellos entonces. Sí. Bendiciones para ustedes. Coquito para Michael le manda saludos, que está aquí con nosotros en familia. Y muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias, feliz Navidad. Amén, gracias, amén, feliz Navidad. Bueno, recuérdense de que tenemos que darle la como hace Fulvio por la mañana, la bienvenida a las personas que llegan por primera vez a República Dominicana durante la vigencia de este programa. Esto es un programa de mañana, una televisión alternativa para un mundo en la era del conocimiento. El señor que está a mi izquierda es el señor Julio Ureña. En el centro tenemos al maestro Amado Rosa y a mi derecha se encuentra el señor Yerjan Antigua. Yo soy el hijo de Enrique Mercedes Panadero. Y esto lo hacemos más personas, que verdad, no están aquí hoy Francis, Carolina. Y Carolina. Exacto. Sí. Y Tony ¿cuánto García tiempo que no está acá hoy? Tony García, como tres meses. Seis meses, ¿verdad? No, seis meses. Tres meses. Tenemos como tres meses. Bajo este estilo, de mañana bajo tiene este estilo, de mañana tiene nueve años. Entonces, para los que llegan, que verdad, no, que lo que están viendo un asunto diferente. Sí, aunque este programa es internacional, claro. O sea, la gente nos ve aquí y allá. Sí. Especialmente en Estados Unidos. Bien vivo. Bien, vámonos a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan. Entonces esto... De mañana. Sabor para ti. Navidad con Telenor. Navidad con Telenor. Navidad con Telenor. Señores. Navidad con Telenor. Navidad con Telenor. Me dicen que ayer hubo un reparto. Estamos de regreso, mis amigos. Una picadera.
¿Cuánta fue lo que hubo? Un reparto muy amplio en San Francisco de Macorís de cajas navideñas. Sí, no, me dijeron fuerte. Que se recibió mucho dinero. Me dicen dinero. Sí. Sí, creo que andaban dando bonos. No creo, no. El diputado Olmedo Cava. Mucho dinero. Se tiró una millonada para la calle. Mucho bono en San Francisco. O sea que había mucho dinero aquí y mucha comida. Sí, muy bien. Y había un movimiento, los comerciantes. La vaina fue como que la gente no quiso coger para el parque, yo no sé qué fue. Creo que vi esa actividad, qué pena que hayan tirado por el suelo esa actividad, no, aparentemente no la informaron. No la promocionaron. No la promocionaron y creo que el PLD está fallando en la provincia de Duarte. Es que se van. El PLD está fallando en la provincia de Duarte. Es que se van. Se están creyendo ganado. Es que se van. Le ponen una sorpresa. Es que se va. Bueno, además, vamos a verlo. Claro, porque que... No, tenían que traer a Kiko el Crazy. Cójanle todo, cójanle todo. Tenían que traer todo lo que le dé. Kiko el Crazy. ¿Quién canta ese? ¿Quién era que estaba cantando en ese momento? Cójanle todo, Willy Van. Cójanle todo, que se van. Willy Hierro. Cójanle la comida, los bonos, los cuartos, todo, cójanle. Hay que decirlo, la juventud tú no la vas a llevar. Eso del pueblo, cójanlo todo. No, no. Willy Hierro. No, pues eso era para gente que quería acá. No, pero eso no. Pero ese público que va a hacer actividades así que son gratuitas. Pero es que no fue el público. Es otro la foto tipo que de... yo vi. No, ahí no había nadie. Según lo que yo bueno, vi. Bueno, vamos al WhatsApp, mis amigos. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos que están allá. La dirigencia del PLD. Ese vamos es, arriba. Juana Contreras dice: buena, feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Es para que me hagan el favor de mi madre, Viola Calderón, que cumple hoy dos años foto, de fallecida. Foto que no sabe Viola. Ella falleció hace dos años. Lamentamos mucho la noticia y bueno, ella está invitando a sus familiares para una hora santa en el día de hoy. Vamos a ver. Vamos a continuar. De 2 a 3 de la tarde, de parte de su hija Juana Contreras. La voz del Cibao. La voz del Cibao. Dice unos 4,000 pesos para una familia de 5 personas. Unos 4,000 pesos para una familia de 5 personas. Ese más o menos está bien. Exacto. Y tú no comes trasnochado el otro día. Esa es la mejor comida. Sí, la mejor. Se prepara Vladimir Mejía de Salcedo. Lo gastro. Buenos días, Sócrates. Usted. Vladimir. ¿Qué dile pasa? Póngala. Póngala, porque le pongo. Está frisado, ¿Usted cree que un infeliz de la alcaldía de San Francisco ganando 4,000 pesos va a cenar? Ay, pagando 2,000 de casa, 600 de luz, 1,000 para gas y un brugal. Y el alcalde es ganando canasta de hasta 5,000 a los comerciantes que patrocinan su programa. Yo pienso que no. ¿Cómo? Que si eres 400 pesos. ¿Cómo? No, pero espérate un momentito. No son cosas personales, independientes. No, pero espérate. Del ayuntamiento no pueden salir. Tú vas a buscar veneno ahí. No, eso es personal. Mucho cuidado. No, pero lo que hay que hacer es averiguar si te están dando canasta. Claro, a ver si están dando canasta de ahí. Mándele una a Yerjan. Yo presenté aquí. Mándele una a Yerjan. Sí. De 1,800,000 pesos para bono y para canasta, para personalidades especiales de San Francisco y de la alcaldía. Ah, sí. A mí no me 1,800,000 pesos del ayuntamiento. A mí no me dieron. Para Francachela. A mí no me dieron bono ni me dieron canasta. Porque tú no perteneces a ese grupo. Bien, vamos a ver a Lincoln. Lincoln entonces. De Arenoso. ¿Qué nos dice Lincoln? Buenos días. Eso depende de la cantidad de personas que vayan a cenar. Pero dale a Lincoln. Porque por una favor. Cena para 3 personas no es igual donde hayan 8 o 10 personas. Es verdad. Es verdad, Lincoln. Además, si se juntan 8 o 10, por lo menos. Lincoln cinco es contable, debe producir o economista, administrador. ¿Verdad? Vamos a ver a Alberto de la organización Los Maestros. Dice, de 5,000 en adelante. Ah, bien. Sí. Deberían haber más damas. Y yo le mandé la foto ahí del ponche. Sí, preséntale el ponche ahí para que la gente sepa. Abre la foto para que tú veas. Pero miren el ponche es... crema de oro. Pero acércalo. Y el leche rica. Ahí hay dos. Ahí hay tres. Y me excusan que a los muchachos que están haciendo una promoción. Miren, 274 versus 729. Que no se usa. Pero el ponche crema de oro, tú tienes que decirlo. Es la esencia de la Navidad. Todo eso. El Cuba, eso es para gente rica. Todo eso, ponche. Son buenos. Eso no es para nosotros, eso es para la gente rica. Todos esos ponches son buenos. Toditos son buenos. Sí, todos son buenos. Doctor Armando Polanco, manda un video. Manda doctor, escríbanos, doctor. Yolanda Santos, Pisa Costura, buenos días. Buenos días. Que tengan un hermoso día y que Dios te llene de bendiciones. Feliz martes Yolanda, para todos. Yolanda, no me le dé café a Yerjan. Amén. Sonia Barrera. Sonia Barrera, la profesora, su directora del CURN. Está muy No, dale, es el...
Dale más. Feliz Navidad y muchas bendiciones para todos. Muchas gracias. Gracias igual. Y Belice Pantaleón Salcedo. Buenos días, felicidades en estas Navidades. Y Belice, y la aguilita, y Belice. No me le dé café a Yerjan y Belice. Inmaculada del sector El Ciruelillo, ey, para felicitar en este día tan especial a mi amiga, más que amiga, hermana Nati Peña. Ay, Nati, que está hoy de cumpleaños. La música. La moderna para Nati. Sí, no me le pongamos música aburrida a Nati. Que Nati era una muchacha bastante joven e inmaculada también. Esa, Nati, para ti especialmente. Inmaculada, que cumpla muchos años. Tú que estás viendo el programa, ¿a quién fue que le dieron las canastas del ayuntamiento? Tú que estás ahí dentro. Escríbenos, por qué favor. Qué antichévere. Qué antichévere ese muchacho. Felicidades, es que Nati. No, felicidades. Pero estamos en Navidad y felicitaciones. Ah, ok. Felicidades. Deja ese pleito para después. Bueno. ¿Y en el hospital? Nos quedan dos. ¿Qué pasó? No dieron Alberto, de Alberto de los maestros. Martes 24, gracias a Dios por despertarme un día más. Que pasen un lindo día en compañía de sus seres queridos. Amén. Que Dios esté presente en sus hogares hoy siempre. Les deseo a todos que tengan una noche buena, llena de mucha unión y bendiciones. Feliz Navidad. Amén. Sí. Y Belice de Salcedo, sin comentarios, fulvio. Ay. Chocolate, queremos chocolate y Belice allá en Salcedo. Las aguilitas. Sí, señor, y ahí está Kim Polanco. Es un adorno, la cena, una costumbre. Tuve la cena del doctor. Una leyenda. Jesús es la razón de la Navidad. Bien. La cena del doctor Kim Polanco debe ser una cena cara. No. Felicidades, dice Kim. Es un hombre... Joaquín Polanco. No. Ay, no, los 24 va todo el mundo para la casa de los papás. No, pero que no es un hombre orgulloso. Hay una llamada. Aló, buenas. Hay una llamada. Buenas. Sí, buenos buenas. Días. Bueno, Rafael, esto no lo vamos a tapar. No, eso es de cosa. De yo voy a machacar coquitos. Sí. Pero vamos a taparlo. Porque si tú vamos a la pregunta, mis búscame amigos. Búscame una piedra para tapar coquito aquí. ¿Cuánto estima usted que hay que invertir para comprar los ingredientes de la cena de Navidad? Hay una llamada. Vamos a ver lo que la gente opina. Vamos a ver lo que la gente piensa. Yo oigo la música. Ahí está la música. La música de las noticias con Vladimir Paula. ¿Qué nos trae Vladimir en este día cercano a la cena de Navidad? Buenos días, Navidad. Buenos días, Vladimir. Hay buenos algo días, raro ahí. Buenos días, Vladi. Buenos días, Nochebuena. Buenos días, Nochebuena. Uno dijo buenos días, Navidad. ¿Cómo tú estás, Vladi? Doctor, ¿y entonces? Yo estoy bien, ¿y tú? Oye, pero me están cortando. Ustedes mirándote. Están contentos, lo siento dinámico, lo siento alegre. Parece que esos bonos y esas canastas llegaron. No llegaron, hombre, no. Aquí no llegaron. Por eso le estoy preguntando a Inmaculada. Que nos está viendo. ¿Qué pasó? Que nos dieron bola negra. Tengo una primicia. ¿Por qué aquí tengo una primicia? No han llegado la del ayuntamiento. Tengo una primicia. Vladimir. Sí. A Sócrates le dieron una. ¿A quién? ¿Verdad? A Sócrates. ¡Oh! ¡Oh, Sócrates! No, di la verdad. Enfócame a Sócrates, Mercedes. A ver si fue. ¿Te dieron una canasta o no te la dieron del ayuntamiento? No. No, ya. Bueno, él miente sin inmutarse, no te creas. Me quedo igualito. Vamos inmediatamente a las noticias. Adelante. Vamos para Cotuí. Te sabes, compartir con la familia y cosas así, porque estos son los momentos que uno tiene. Hasta con el poloche de trabajo me voy. Voy al río. Visito a toda mi familia, mis amistades. Empezaron a viajar esta mañana, pero no han salido pasajeros que tienen que salir, que salen todos los años. Tío, ni la mitad de lo que salen todos los años. Tío. Nunca se ha visto una Navidad así como esta. Tanto la guapa ponchá, no hay un chelo en la calle. Está flojo todavía, no hay nada. En la pista no hay nada. El 24 y el 25 va a caer por mitad de semana. Cuando cae sábado o domingo, la gente comienza a se rumera a la fines de semana. Pero ahora salen más lento. Pero saben la cantidad de pasajeros. El flujo de pasajeros ha aumentado desde hoy por la mañana, de allá para acá y aquí para allá. Mantienen ya preparado todo allá, seteado, esperándonos directamente para uno vacilar y gozar allá con Dios delante en la Altagracia, en Higüey, en el cerro. Señores, auditoría a código fuente estará lista en enero.
Adelante. Habría que investigar. Habría que investigar. Todo el trabajo de la Junta se hace y se hará con la presencia de todos los delegados de los partidos políticos. Me parece que eso es positivo. Si es así, es positivo, además de acoger todos los elementos que señalamos para esa auditoría. Y dejémoslo ahí para que no luzca que estoy en polémica permanente. Ha caído en especie de un trauma personal Leonel Fernández con toda esta actitud que no ha cambiado desde que perdió en las primarias de nuestro partido. En el ámbito regional local, fue apresado por la Policía Nacional Carlos José Rodríguez, quien protagonizó un incidente con un agente policial en un hecho registrado en el municipio de Pimentel. Veamos. Lo que pasó fue que él me tiró un tiro sin yo hacerle nada. Entonces yo lo aceché y le di cumplo. No pasó más nada. Eso fue lo único que pasó. Lo mío. No tengo que decir más nada. Eso, me llamo Morel. Eso ocurrió en el municipio de Pimentel. Señores, en las redes sociales circula un video donde se aprecia un vehículo ser impactado por otro, el cual emprendió la huida. Así que esto sucedió contra el dirigente deportivo Dalino Jerez, quien conducía el vehículo impactado. Y este hombre calificó este hecho de manera temeraria, Mírenlo ahí, lo chocaron y se fue el vehículo. Veamos. Nosotros veníamos del torneo superior de Hostos y cuando tomamos la calle Duarte vino un vehículo de manera temeraria de reversa y nos atropelló en la calle Bonó con Duarte. Él venía en vía contraria dando reversa y subió por la calle Duarte en vía contraria. ¿Luego que le impactó, qué hizo el vehículo entonces? El vehículo, como lo muestra el video, prendió la huida porque yo me le salí de atrás y desde que el carro se salió, él directamente prendió la huida. ¿Cuántas personas acompañaban? Me acompañaba otro dirigente que estaba del lado del pasajero, que es quien sufrió lesiones en su hombro, y un jugador de lo que estaba reforzando en ese torneo, que vive también acá, y también le cayeron trozos de cristales en el ojo. Tiene problemas en el ojo. Danilo, ¿cómo tú calificas este tipo de acción, verdad? Y al mismo tiempo el ver que la persona emprendió la huida. No, de verdad, yo me siento un poco conmocionado porque que son acciones realmente temerarias y que son cosas que... son de gente totalmente irresponsable en hacer ese tipo de actos y emprender la huida. Señores, activa el comercio en el mercado municipal de esta ciudad con motivo de las festividades navideñas. Así que vamos a ver esta información. Adelante. Aquí todo el mundo estamos vendiendo. La gente, los vegetales van bien, a buen precio. Nosotros tenemos precios buenos. La gente sabe, ya yo me la vi por televisión, por cámara. La zanahoria aquí a 30 pesos. Ah, no, los productos míos están caché. Lo único es que yo vendo mercancía buena, pero cara. Porque yo quiero cuarto en esta Navidad. Tengo clientes bacanos, pero los clientes míos son lavaditos. Sí, estamos aquí a la orden. Estamos trabajando bien. Cuando zanahoria para ofrecer a los clientes que vengan aquí, estamos a la orden, ya usted sabe, todo barato, fresco, a precio del pueblo, para que el pueblo se jaite. Bueno, está vendiendo algo ya, están llegando la gente, y le invitamos al pueblo que venga a comprar, que aquí está todo barato. Excelente. Todo dado, por chele todo. Está ahí, se arregla, no estamos cayendo muertos, ellos no hay un peso en la calle. Recordarles que el agua número uno en todos los nordestanos es agua Randy Lime, 100% purificada con sistema osmosis, tan dominicana como tú. Llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque la preferida por todos los nordestanos en esta Navidad y Nochebuena es agua Randy Lime. Señores, no hay tiempo para más. Que tengan un feliz día, que pasen una Nochebuena y una feliz Navidad. Es todo por el momento. Coman mucho, beban poco, Bye bye, doctor Yerian. Gracias a Vladimir, bueno. Paula, por las noticias. ¿Y por qué tú no das el consejo al revés? Claro. ¿Eh? Exacto, coman poco y que beban mucho. Exacto. Claro. Bueno, señores, en este momento está con nosotros el doctor Francisco Ureña. Francisco es el director del Hospital Regional San Vicente de Paúl. Con él vamos a conversar acerca de los operativos navideños, médicos para esta fecha muy, muy necesario, los servicios sobre todo
que está en condiciones de dar el Hospital San Vicente de Paúl, en una fecha en que mucha gente llega por intoxicaciones, tanto alimenticias como alcohólicas. Buenos días, Francisco. Buen día, amado. Como siempre, un placer tenerte por acá. Cuéntanos. Gracias por permitirme estar en su programa. No, este programa es suyo. Realmente, para esta fecha, el Hospital San Vicente de Paúl se presta a recibir, como todos los años, y esperando que este año sea menor el número de personas que asisten como consecuencia de intoxicaciones, quemaduras y accidentes de tránsito. Nosotros nos hemos preparado en la medida de que, ya conociendo cuál es la principal razón de atenciones médicas que nosotros tenemos, disminuyendo lo que son los procedimientos electivos en el hospital, o sea, las cirugías electivas, para poder garantizar camas en caso de que se presente algún tipo de accidente o algún tipo de situación que amerite una demanda mayor de número de camas. En los últimos 2 años nosotros hemos podido ver una disminución significativa en cuanto a lo que son las quemaduras por fuegos artificiales. Estamos siendo vigilantes porque tenemos un compromiso de ley que nos obliga a los niños que llegan con intoxicación alcohólica a la notificación obligatoria de estos casos. Y realmente hemos fortalecido el área de emergencia. Todavía el hospital, es bueno señalar que mantiene dando su servicio de manera regular. O sea, las consultas no se han suspendido. Los pacientes de por sí mismos, hoy es un día de trabajo regular en el hospital, porque hoy no es un día festivo. Pero usted va al hospital y probablemente no encuentre a nadie demandando consulta. La gente está hoy en preparativo de cena, y realmente cualquier tipo de situación ellos van a acudir por el área de emergencia. Doctor, el doctor Flores hizo una denuncia de que usted, su gestión es una especie de dictadura, tanto con los medios como con el personal. ¿Qué es de cierto en eso? Fíjate, partiendo de lo que el doctor denuncia, yo debería venir aquí con un séquito militar ahí atrás, porque me pinta como todo un dictador. Realmente nosotros en el Hospital San Vicente de Paúl, tengo ya casi 3 años como director, hemos ido realizando cambios que vayan a favor de lo que es de los servicios que recibe la ciudadanía. El doctor Flores es un profesional que tiene muchos años en el hospital desempeñando una función. Pero decía alguien muy brillante que mientras nosotros nos mantenemos haciendo lo mismo todo el tiempo, es difícil generar cambios. Él ostentaba un puesto de encargado del área de emergencia, la cual, como es conocido por todos ustedes, la emergencia es la cara del hospital. Entonces, fue sustituido de su puesto, no desvinculado del servicio, porque él sigue siendo médico del Hospital San Vicente de Paúl. Hemos tenido ciertas conversaciones con él por asunto de cumplimiento en el hospital, lo cual parece que llegó a un punto donde ya él entendía que lo estábamos persiguiendo a él. Nosotros no perseguimos a nadie porque esto no, nada es personal, pero él hace unas declaraciones realmente temerarias, donde él falta la verdad. Él hace acusaciones muy serias. Pues cuando él te dice que hay chantaje, eso es una acusación seria. Cosas que él no puede demostrar. Se le han hecho amonestaciones, sí, como a otros médicos que no cumplen o que no han cumplido en un momento dado. El hospital tiene grandes profesionales de salud que dan su servicio. Y no podemos dejar que la institución se vaya a pique en que la gente tenga una percepción errada sobre el gran número de profesionales que nosotros tenemos, porque un profesional no quiera desempeñar sus funciones como realmente debe ser. Ayer nosotros hicimos un programa con Marcos Bonilla, uh-huh, y en medio de su entrevista alguien nos mandó un mensaje y decía que en el hospital no había un médico cardiovascular. Él aclaró que sí, que lo había. Lo que pasa que amigo o amiga televidente, uh-huh, insistió en que si estaban nombrados no daban el servicio. ¿Qué, hay algún problema con el área cardiovascular? Fíjate, en el hospital? Los médicos de formación en este país, en ciertas especialidades, son muy limitados. Médico cardiovascular como tal, el Hospital San Vicente de Paúl no tiene un médico cardiovascular, pero hemos nombrado
para ciertos momentos, debido a que tenemos ciertos casos de población vulnerable, como son los pacientes dializados, que tienen diálisis. Un médico cardiovascular nombrado por el hospital, para cuando tenemos un número de casos que haya que requiera que se le realice lo que es la fístula para la realización de la diálisis, nosotros en esta administración lo hemos contratado y ha dado buen servicio. Lo que pasa es que pagándolo desde la nómina del hospital, resulta que estaríamos descuidando otras áreas de mantener un servicio que realmente su demanda no va acorde con lo que realmente tenemos. ¿Esos son los médicos que van por llamada, verdad? No. Eso es un médico que, como bien dice... Un especialista contratado por nosotros. Exacto. Para manejar casos específicos. Que la demanda no es constante, entonces el costo-beneficio, a veces tú tienes que ver que hay otros que están necesitando otro insumo. Ayer llamó aquí una amiga que siempre nos ve, y en otras ocasiones llamó por el caso de su madre, que tiene problemas, parece que necesita diálisis o algo así, ¿verdad? Y dijo ella que fue ingresada al hospital y que duró ahí varios días y que nunca pasó el especialista cardiovascular. Vuelvo y te insisto, el hospital no tiene especialista cardiovascular. Sí, porque no hay uno permanente. Lo que o sea, no hay un médico cardiovascular. Nosotros contratamos en caso de que... Claro. Nosotros hicimos un operativo por 3 meses con un médico cardiovascular y todos los pacientes que requerían fístulas se les realizaron sin costo alguno. ¿Qué pasó ahí? En ocasiones, pacientes citados con la necesidad de la fístula el día de la cirugía no iban a la cita para realizarse el procedimiento. Llegó un momento que cuando el médico tenía los procedimientos, que no viene nadie. Pero el tiempo transcurre, ese médico hay que pagarle independientemente de todo. Pero de que nosotros en su momento, cada vez que se requiere, podemos optar por la posibilidad de que... haya un médico cardiovascular. Pero ¿cómo además, podemos solventar eso, Ureña? O sea, en el sentido de el número de médicos cardiovascular en este pueblo, yo te puedo decir... No alcanzan para que el hospital tenga. Porque ese mismo que nos da servicio a nosotros cuando lo hemos requerido, es un médico que está nombrado en otra institución del Estado. Ok, entonces ustedes lo utilizan para eso. Exacto. ¿Cuáles son las emergencias que más se presentan a finales de año? O sea, la vamos a decir, los poliguayados. O sea, lo que se deslizan en vehículos de motor, en motocicletas. Intoxicaciones alcohólicas. Imagino que la mayoría de los poliguayados tienen que ver con... Mínimo. Entonces, esos pacientes se les da todo. Lo que pasa es... que cuando llega, viene el proceso de que hay que reportarle a la aseguradora uh-huh. autorizar el material, hacer una relación con la compañía que suple el material. Y en menos de una semana probablemente ese paciente esté en su casa. Correcto. Gozando de un procedimiento quirúrgico que nosotros tenemos en el área de ortopedia, hay que reconocer unos profesionales capaces, con sus especialidades en ortopedia, uno en rodilla, otro en solamente... en miembro superior, en cadera, en columna. O sea que nosotros en el área de ortopedia el paciente no tiene queja alguna. De que sí son costosos, ¿para cuáles? Para aquellos que no tienen un seguro que los represente. ¿Hay estadísticas que sean importantes en San Francisco de Macorís con relación al suicidio en tiempo de Navidad? Tú sabes que la Navidad está asociada con una época de depresión, incluso dentro de la psiquiatría. Hay un término utilizado para esta fecha. ¿Pasa? ¿Hay algo importante? Bien con el señalamiento. Para esta época, por la misma que mencionamos ahorita, la etapa depresiva en que se entra muchas personas, uh-huh. ocurren mayores cantidades de suicidios, uh-huh. igual que los lunes. Sí. La estadística te dice que los lunes la gente más se suicida. Nosotros dicen que los domingos son días muy depresivos. Los domingos. Y terminan suicidándose el lunes. Ellos hacen todo su preparativo el domingo y el lunes se suicida. Comienzan a limpiar, limpian su casa, limpian el frente y todo lo organizan. Y el lunes viene el desenlace del suicidio. Pero sí, estadística como tal... Nosotros no tenemos una casuística tan marcada. Claro. O sea, para hacer una casuística de suicidio... ¿De qué punto del país le llegan más actividades de atenciones en emergencia ya?
Bueno, las actividades locales, o sea, de San Francisco de Macorís, sí. Ahora, cuando ya llegan aquí, son de accidentes de tránsito en la carretera interurbana que pueden, que terminan su desenlace en el hospital. Realmente, nosotros desde Arenoso, Villarriba, Nagua, recibimos muchos casos, pero ya son los casos que en esos hospitales no pueden darle la atención. Pero en Arenoso se da mucho el pleito, las riñas, sí. Disparos. De por ahí se reciben siempre pacientes con estocadas, pacientes con heridas de arma de fuego. Son muy frecuentes. Yo fui fiscalizador ahí y lo que... No se baraja pleito Y hay mucho dinero por el asunto del arroz. ¿Tú ves? Doctor, con relación a la cena del día de hoy, la gente come mucho puerco asado, sí, la gente come de todo. Sí. Hoy.